Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. I'm hoping that you have a really great uh, weekend. We are on the second uh, week of this course, so we are going to complete the section. I'm sorry. <clears throat> we are going to complete the session number 6 today and if you can hear i am kind of uh, sick that's why i am like uh, no showing my complete face but that's okay we are going to complete the, the section and, and we have a uh, new topics that we are going to develop today and also we are going to learn uh, some structures that we can uh, use to create a question because in this case we are going to talk about questions um, remember that the last week we were talking about wh uh, questions that's the topic that we are going to develop uh, today la semana pasada en la eh, sesión número cinco empezamos a hablar sobre lo que era eh, las wh questions vamos a, a continuar con ese tema Vamos a trabajar con las WH words para crear eh, preguntas. Eh, give me a second. I'm so sorry for the for the noise. Um, Uh, you know that we already have that document in the group of WhatsApp. So you have access to the information. You now have the link to the document. So you can uh, uh, see all the information that we were working on this past week. And you can see the examples. You can practice with the information that we have there. Tenemos el documento o el link de acceso en el grupo de WhatsApp para todo el, aquel que no haya accesado todavía. Puede entrar al documento en cualquier momento y revisar la información que aparece ahí de los cinco días que estuvimos trabajando la semana pasada. Now, we are going to begin with sharing the screen because you know that I like to share with you some uh, phrases that you can use in your daily life. So in this case, in the document we have the following uh, sentence, and it says, "If people are doubting how far you can go, go so far that you can hear them anymore." In this uh, statement, it's saying that if you feel bad for the things that people is saying to you about. Eh, the way you are working, don't feel bad for the things that they are saying. You go far and don't listen to them. Si ustedes o si las personas están dudando de lo lejos si ustedes pueden llegar, entonces ustedes tienen que ir más lejos de donde están para no escucharlos a ellos eh, hablar o decir cosas malas. So if you feel like people is saying bad things about your job about um the things that you are doing you need to go in that way because if people is talking about your dreams about your job about um all of the things that you are doing you are doing something good because if you are not people maybe uh, won't talk about the things that you are doing Así que si estamos haciendo algo, si estamos eh, trabajando en un proyecto y las personas empiezan a hablar mucho sobre eso, y en muchos de los casos es algo como negativo, nosotros sigamos nuestro camino, sigamos avanzando hasta que estemos en un punto en donde no vamos a, a escuchar ya esas críticas. Vamos a seguir avanzando mientras ellos se van a quedar atrás eh, hablando, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir avanzando. So that's. Eh, The phrase for this week keep going, keep working on your dreams, and you are going to uh, complete all the things that you want to do. Okay, now we have here the topic, and in this case, is the WH questions. But in the last session, we were seeing the words that we are going to use. Aquí tenemos las WH words que vamos a utilizar para formar nuestras preguntas. Esto lo veíamos en el viernes, en la, en la sesión del viernes. We have the following words. What, why, when, where, who, which and how. Y tenemos cuál es el uso o cuál es la traducción de esas palabras en español. What significa que o cual? Why, por qué? When, cuando, where, donde, who, quien, which, cual y how, como. Now we are going to um, learn about the things that we need to know about the WH words and the WH questions and how to create them with the uh, different elements. We are going to use different elements to create eh, WH questions. Vamos a utilizar diferentes elementos para crear nuestras preguntas. No es simplemente que vamos a tener la WH Word, sino que también vamos a tener, eh, por ejemplo, cómo crear una pregunta con un auxiliar. Eh, también vamos a ver cómo utilizar la WH Word con un auxiliar y un subject y un main verb. Eh, sin auxiliares, eh, cómo responder a esas WH questions y vamos a ir viendo ejemplos de cada una de esas WH words para ir nosotros entendiendo más. In which context we are going to use every um, WH question or WH word? ¿En qué contexto vamos a utilizar cada una de esas palabras o de esas preguntas? And then we are going to have a, Um, an exercise, pero vamos a empezar hablando de las preguntas, cómo formarlas. We have like a, a table, vamos a hacer una tabla en la que vamos a ver the question word, the usage of the question word and examples. Vamos a tener una tabla completa eh, donde vamos a tener las palabras, solo que en este caso um, vamos a agregar palabras extras. Vamos a agregar whom y vamos a agregar whose. Y vamos a poner el uso de cada una de esas palabras. O sea, para qué lo utilizamos específicamente. Y vamos a ver aproximadamente dos ejemplos de cada una de esas palabras. Ya luego vamos a ver cómo formar la, las preguntas. pero, that is the first part. So in this case, uh, there are two main types of questions. Tenemos dos tipos eh, importantes de preguntas. Uh, the number one are the yes-no questions, and the second one is the wh uh, questions. In this case, the wh questions are questions uh, starting with wh. So, entonces tenemos dos tipos de preguntas: una, las yes-no. que en este caso nosotros la vemos más que todo con el verbo to be, que es la que ya hemos estado trabajando. And the second one is the WH question. Son estas que estamos viendo en este momento, que son las que llevan las palabras con W So H. So, in this case, the WH question, obviously, uh, we are starting with WH words. And we have the example of the words that we have there. And also... Uh, Kind of questions are used to ask about a specific quantities, times, places, people, and so on. Entonces, estas preguntas con WH o WH words nos van a servir a nosotros para preguntar información específica. ¿Cuál es esa información específica que nosotros necesitamos? Eh, cualidades, tiempos, lugares, personas y muchas otras cosas más. Pero vamos a escribir la especificación. Luego empezamos con el cuadro donde vamos a ir viendo los usos específicos de cada uno y los ejemplos. <coughs> so, it says that there are there are two main there are two main types of questions. the yes no question and wh question and it says that the wh questions the wh questions are questions starting with wh words In this case, um, we have the example of the words, including what, when, why, etc. Qualities, time, places, people, and so on. So, this is the main information about the WH questions. Estas son como las especificaciones, ¿verdad? De cómo vamos a utilizar nosotros las WH words o las WH questions. And now I'm going to create a table. Voy a crear la eh, tabla en la que vamos a ver la pregunta. o la WH word el usage de cada una de ellas el uso que le vamos a dar a cada una de esas palabras y sus dos ejemplos para que vayamos nosotros eh, uh, poniendo en contexto verdad eh, este uso de las eh, preguntas y cómo lo vamos a hacer en la vida diaria I have ten of these yes but I need Yes, just 10. Like this. So the first one is the question word. The next one is the usage. And we have here the examples. So in the question words, we are going to write all the words that we have here. But I need to move this one because I need the table complete in one space. Vamos a ponerlo en un solo espacio para ir viendo toda la información. So, voy a escribir todas las palabras y luego vamos a ir desglosándolas una por una. We are going to begin with what, when, where, who, whom. Which whose why and how. Now what is the usage of the word what? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar a la pregunta o a la palabra que? So in this case is used to talk about things. Este lo utilizamos cuando estamos hablando de cosas, más que todo. And we have the example, number one. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? And the next one, what do you think about the movie? What do you think about the movie? ¿Qué piensas sobre la película? What do you think about the movie? Next one. When. It says that we are going to use when to ask about time. Vamos a utilizar when para hablar sobre el tiempo, para preguntar sobre el tiempo. And we have the examples. When will the meeting start? When will the meeting start? Cuándo va a comenzar la reunión? When will the meeting start? And the next one. When are you leaving? When are you leaving? ¿Cuándo se van? Then we have where. Where is used as foul places? Vamos a hacer preguntas sobre lugares. And in the example said, What is my bag? Where is my bag? Donde está mi cartera? The next one. Where do you live? Where do you live? Donde vives? Next one. Who? Who is used to talk about people? Este lo utilizamos para hablar de las personas. People. And we have the example. Who do you love the most in your family? Who do you love? The most in your family. ¿A quién amas más de tu familia? Next one. Who told you that story? Who told you that story? ¿Quién te dijo esa historia? Next one. Whom. What is whom? And why we are uh, using this word? ¿Por qué estamos utilizando whom si no lo habíamos visto en la lista anterior? Well, in this case, we have more words that we can use to create wh questions. Tenemos muchas más palabras para utilizar en el wh question que no habíamos agregado en el anterior. Pero whom is used to talk about people that is the object of the verb. So. We are also uh, talking about people like we use with who, but in this case, it is the object of the verb. En este caso, estamos utilizando whom, sí, para hablar de personas, pero también cuando esta persona es el objeto del verbo. En cambio, who no necesariamente tiene que ser la persona, el objeto del verbo. En este caso, sí. So, in this case, we are going to use whom to ask about people, that is the object of the verb. In the morning. ¿Whom did you see in the morning? Aquí es como eh, estarle preguntando: ¿A quién vistes en la mañana? Estamos preguntando por la persona específica. ¿Whom did you see? In the morning. And we have like a. Uh, An answer at the same time. Tenemos una respuesta. I saw Mr. Mark, my English teacher. Como nos está preguntando a quién vimos, o sea, ese es el objeto de nuestro verbo, el ver. ¿A quién vimos en la mañana? Y mi respuesta es: I saw Mr. Mark, my English teacher. Yo vi al señor Mark. Mi maestro de inglés. And the next example. Whom was Jim talking to? ¿Con quién estaba hablando Jim? He was talking to Jack, his new roommate. Ahí nuestro verbo es talk, talking. hablar hablando Entonces ahí decimos con quién estaba hablando Jim. Jim estaba hablando con Jack, su nuevo compañero de habitación. Y utilizamos siempre el verbo talk. Who was Jim talking to? He was talking To jack he's the new roommate next one we have which which is used to talk about or ask about choices aquí es cuando necesitamos decidir entre dos cosas o entre un grupo de cosas eh, y utilizamos which no utilizamos what que el significado sería como cuál pero cuando tenemos que decidir for example I have mm, these two books for example I have these books this one that is uh, blue that is uh, orange tengo dos libros uno naranja y uno azul so I ask you, which one do you want? ¿Cuál quieres? And you need to, to uh, decide. Tienes que decidir por uno de los dos. Si yo le pregunto, which one do you want? ¿Cuál quieres? You have to say, um, I uh, prefer the orange one. Prefiero el naranja. O I would like to have the blue one. Me gustaría tener el azul. Y en ese momento, cuando tenemos una decisión o tenemos que tomar una decisión entre dos opciones, es cuando utilizamos el which en la pregunta. So, in this case, which is used to ask about choices. And we have the examples. Which one do you choose? ¿Cuál de estos escoges? Which one do you choose? And we have a short uh, answer, una respuesta corta. The left, I mean, vamos a hacer como dos partes de la misma pregunta. Which one do you choose? Y damos dos opciones, the left or right. La izquierda o la derecha. And you're going to tell I prefer right or I prefer left or whatever you say. Ahí ustedes pueden escoger una de las dos opciones porque ya se las están poniendo las dos opciones en la pregunta. Next one. Or of all the drinks in the menu. Which one would you like? De todas las bebidas que tienen en el menú, ¿cuál le gustaría? Ahí tenemos una lista de bebidas y le dan la opción de escoger una de las bebidas. So in that case, you are going to choose one of the drinks you have on the menu. Ahí vamos a escoger nosotros la bebida que más nos guste. In this case, we can say an orange juice, a wine. a beer or something like that ahí podemos escoger el tipo de bebida que nosotros prefiramos so it said of all the drinks in the menu which one would you like I'm sorry. <coughs> Now, who's? This is uh, asking about possession. Cuando utilizamos el who's, estamos hablando de posesión. ¿A quién le pertenece qué? And we have the example Whose pencil is this It is yours ¿De quién es este lápiz? It is yours, es tuyo. And the next one. Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Whose books are these? Y aquí es donde se cumple también lo del this y el this. Ahí tenemos en los singulares que vamos a utilizar these y en los plurales this, cuando tenemos más de un objeto. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Y luego, ¿whose books are these? ¿De quién son estos libros? And we are almost done with the table. Casi terminamos con el cuadro. Vamos con why. Why is used to ask about reason and causes. El why lo vamos a utilizar para preguntar acerca de las razones o las causas de algo. Es el por qué. And we have the examples. Why did it happen? Why did it happen? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó? I didn't understand en la respuesta. I didn't understand. No lo entiendo. Next one. Why is he crying? ¿Por qué está llorando? Why is he crying? Okay, I'm having troubles with the connection but let me. Okay. Everything is all right. Estaba teniendo problemas con la conexión del documento, por eso no avanzaba. So, why is he crying? ¿Por qué está llorando? Now, with the last one, how? This one is used to ask about manner and process. El how más que todo lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de procesos. Eh, ese puede ser más que todo cuando tenemos eh, instrucciones: el how, cómo, cómo eh, hacer algo, cuál es el proceso para hacer algo. And we have the uh, examples. How can you explain this problem? Please tell us. How can you explain this problem? ¿Cómo puedes explicar este problema? In this case, we can uh, think about a math problem. Podemos pensar en un problema matemático. ¿Cómo podemos nosotros explicar, verdad, el proceso de ese problema matemático? and the next one how can you get there how can you get there in this case we are talking about indications or something like that cómo podemos llegar allí estamos preguntando por eh, direcciones también nos sirve para preguntar por direcciones so En este caso, we have two, four, six, eight, nine different WH words. Tenemos nueve diferentes eh, palabras con las que nosotros podemos crear preguntas. Cada una de ellas tiene un uso específico, así como lo podemos ver desde el what hasta el how donde vamos a utilizarlos para algo específico. El what, cuando estemos preguntando sobre cosas. Eh, when, cuando estemos preguntando sobre el tiempo de algo. El where, sobre lugares específicos. Who, eh, sobre personas. El whom, sobre personas igual, pero cuando el, esa persona es el objeto del verbo. Which is. Eh, Preguntando acerca de opciones, acerca de, de decisiones, que, uh, qué decisiones vamos a tomar sobre dos cosas. Eh, who's about the possession, estamos hablando de posesión. Eh, why, preguntamos sobre razones o causas. Y el how para hablar sobre procesos o incluso lo vamos a utilizar. Así como lo vemos en el último ejemplo, how can you get there para hablar de indicaciones eh, para llegar a un lugar. In this case, how eh, has more words that we can use to ask about a specific details. También el how tiene como muchas más palabras que se le pueden agregar al how. Come, how long, qué o how old. Qué significan para preguntar algo en específico. Por ejemplo, el how old, eh, qué tan viejo, ¿verdad? O qué edad, cuando vamos a hablar de edad. How long, qué tan lejos, qué tan largo, eh, igual que el how far. Pero eso eh, se va a ir agregando más adelante. Ese tipo de, de palabras que se le agregan al how. Para uh, preguntar algo mucho más específico, no simplemente sobre direcciones o sobre uh, uh, process, but also about more specific information. Now, how can we create WH questions? ¿Cómo vamos a formar nosotros? Ya tenemos la información de las WH questions. Ya vemos eh, o ya vimos para qué se utiliza cada una de ellas. Eh, cuál es el uso específico, los ejemplos de cada uno de ellos. Now we are going to see what are eh, or how can we form WH questions. Vamos a ver cómo podemos crear nosotros las WH questions. Vamos a ver de qué forma necesitamos o qué elementos necesitamos para crear nuestras preguntas. So, this is the question. How to form WH questions. And we have different elements. Number one, with an auxiliary. Podemos crear preguntas eh, con WH words usando un auxiliar. Y we are going to see the uh, the uh, formula. Tenemos una fórmula que es la que vamos a utilizar para crear este tipo de preguntas. So the formula is wh 1 plus auxiliary plus the subject. Plus. The main verb. Plus question mark. Ok, esa es la fórmula que vamos a seguir para crear nuestra pregunta. Vamos a empezar con una WH word. Luego le vamos a poner un auxiliar. Luego le vamos a agregar el sujeto, por último el verbo principal y una eh, question mark, un signo de interrogación. Now we are going to see the examples. Vamos a ver los ejemplos de cómo es que se va a formar esto. So in the first one it says that uh, common auxiliary verbs include be, do, have. Other auxiliary verbs are Will, shall, will, can, cool, must, should, may and might. Los auxiliares son esas palabras que nos van a auxiliar, ¿verdad? Que nos van a dar como una ayuda a la hora de crear otras eh, preguntas, oraciones o algo por el estilo. Y también nos pueden ayudar cuando se trata de diferentes tiempos. Ya voy a escribir por ahí los ejemplos de los auxiliares, pero vamos a ver los ejemplos de las preguntas. so the number one what do you do what do you do for a living so we're going to mark into different colors the elements of the structure vamos a marcar con diferentes colores primero wh word vamos a ponerle un color a cada uno a ponerle yellow auxiliary. We are going to be green. This subject is going to be like blue. The main verb is going to be um, purple, I guess. And the question mark is going to be red. Okay, like this. So, in the question, this is the WH word. Then, this is the auxiliary do. This is our subject. Now, this is our main verb. And we can say this one is the complement. And the last one es the question mark. Así que en esa estructura ustedes pueden ver como las cuatro partes principales, pero podemos agregarle aquí el complemento. ustedes saben que siempre tiene que llevar un complemento, por eso no es tan necesario agregarlo ahí, pero aquí lo podemos agregar para que ustedes sepan que va el complemento en esa parte. So ahí está la estructura. WH word, what? Auxiliary do, subject you, main verb do, complement for a living, and the question mark. ¿Qué haces para vivir? Por ejemplo, para sobrevivir. Estaba preguntando por un trabajo que nosotros realizamos. Then we have next example. It says: why should we read books? Why should we read books? ¿Por qué deberíamos leer libros? This one is the WH word. This one is the auxiliary. The subject. The main verb. This is the complement and the question mark. Next one: <coughs> When is she coming? When is she coming? WH Wern Auxiliary Subject Main verb and the question mark. Aquí no tenemos un complemento extra. Ahora, por qué tenemos el is? en esa parte y está utilizado como un auxiliar. Bueno, en muchos de los casos, cuando tenemos eh, un main verb, un verbo principal, como es el coming, cuando va a venir ella? Cuando viene, no es eh, cuando es ella, sino cuando viene. Entonces, el coming es el main verb y el is solo nos está sirviendo como auxiliar. Para determinar que estamos hablando de una tercera persona. Igual que en el What do you do? Tenemos dos veces el do, pero uno de los do nos sirve como auxiliar y el otro es nuestro mm, verbo principal. ¿Qué haces? Do hacer. What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? ¿De qué trabajas? Eh, why should. We read books. ¿Por qué deberíamos leer libros? Y el otro, when is she coming? ¿Cuándo viene ella? So now, esta es la parte de crear eh, preguntas con el auxiliar. Ahora, sin auxiliar, ¿cómo crearíamos nosotros nuestras preguntas? Now we are going to see that part. Vamos a ver cómo se va a crear estas preguntas sin el auxiliar. Ya no vamos a agregar auxiliares, sino que básicamente nos vamos a ir directamente al main verb. Vamos a agregar el main verb luego del WH word. So, this is the second part, without any auxiliary. ¿Cuál es la estructura de este tipo de preguntas? WH-word and then main verb. And you know that we have other elements, but we are not going to write again those elements in this space. Ya tenemos los otros elementos que vamos a agregar. Ya los vamos a ir viendo directamente en el ejemplo. Ya no necesitamos volverlos a escribir en lo que es la estructura. So we have the examples. Vamos a ver directamente los ejemplos. ¿Cómo formaríamos este tipo de preguntas? What happened to Peter? What? happened to peter ¿qué le pasó a peter? So in this case we have the wh word, que es nuestra pregunta. Now we are going to change the member for this color of, that we have here. So we are not going to use the other colors. and we can add this one as the complement. ¿Qué le pasó a Peter? Next one. Ah, we can say a bad accident happened to him today. Esa puede ser nuestra respuesta. A bad accident happened to him today. Un accidente muy malo le pasó a él hoy. Next one. Who won the game? Who won the game? ¿Quién ganó el juego? Oh, maybe we can say tío. Tío won the game. El tío ganó el juego. Aquí no tenemos tantos elementos a la hora de hacer la pregunta, son bastante cortas. Who gave you this present? ¿Quién te dio este presente? Who gave you this present? ¿Quién te dio este regalo? My cousin gave me this present. Esos son los dos tipos de preguntas que vamos a hacer nosotros, with an auxiliary and without an auxiliary. En el primero, obviamente, vamos a utilizar los auxiliares. I'm going to write the example of auxiliary here. Estos son auxiliares que nosotros podemos uh, utilizar para. Eh, en este caso, we can say that the auxiliary verbs are helping the verb. Están ayudando al verbo. Y uh, los más usados o los que mayormente vamos a ver nosotros son estos siguientes: the verb to be, do, have, and also we can have will in, in future, shall, eh, will can, cool, must, should, may, might, etc. Estos son los auxiliares, pero ya esto se va a ir viendo mucho más adelante a detalle, ¿verdad? ¿Qué son los auxiliares? ¿Para qué los utilizamos? Cuáles son las posibles traducciones que se les pueden dar a cada uno de ellos. So, we are going to continue with this one. Now, how can we respond? ¿Cómo podemos responder de WH questions? ¿Cómo podemos hacer nosotros para responder estas preguntas? So, para vamos a dividirlo por eh, WH word. Vamos a ir dividiendo nuestras respuestas por cada uno de ellos. Vamos a comenzar con what. What? Y vamos a poner algunos ejemplos de preguntas con sus respuestas. por ejemplo, this question: What is it? What is it? ¿Qué es eso? O podemos decir que es. So, what is it? And we can say our answer: it is a table. It is a table. Cuando nos hagan ese tipo de preguntas, vamos a utilizar más que todo el pronombre con el que eh, se está identificando la pregunta, ¿verdad? What is it? It is a table. ¿Qué es eso? Eso es una mesa. No simplemente vamos a decir la palabra, sino que vamos a tratar de estructurar bien nuestra respuesta. Next one. What color is your dress? What color is your dress? ¿Qué color es tu vestido? En este caso está hablando de qué? Del vestido. Entonces nuestra respuesta empezaría: It is purple. Es morado. O podríamos decir: My dress is purple. Pero si no queremos hacer la frase tan larga, decimos: It is purple. Then we have another one: What is your mom doing? What is your mom doing? ¿Qué está haciendo tu mamá? Y podemos decir my mom is o she is porque estamos hablando de ella. She is cooking in the kitchen. Ella está cocinando. What do you think about the party? What do you think about the party? ¿Qué piensas de la fiesta? ¿De qué estamos hablando? De la fiesta. En este caso, estamos tratándolo como un objeto. O utilizando el pronombre it. And we can say, well, it is fun. Es divertida. I like the music. And that's it. Now we are going to see the second one. What is the second WH word that we are going to see right now? When. We are going to see the examples of when. So we are going to see this example. Okay, when number 1 it says when will the train arrive? When will the train arrive? Cuando va a llegar el tren? And we can answer the train will arrive in 30 minutes. ¿Quién va a arribar o por quién nos están preguntando? Por el tren. Entonces podemos contestar de dos formas. The train. <coughs> I'm sorry. Or we can say it will arrive. Aquí podemos utilizar ambos. Vamos a utilizar más el nombre. The train will arrive in 30 minutes. En 30 minutos. Next one. When does she get up? When Does she get up? Cuando se levanta, she gets up porque aquí nos está preguntando específicamente por she, por ella. She gets up at six a.m. She gets up at six a.m. So in the question, we are not going to use gets. because we have the auxiliary but in the, in the answer we are going to use the rule of the third person en la pregunta no estamos utilizando la regla de la tercera persona porque ya tenemos el auxiliar pero en la respuesta sí tenemos que aplicar la regla de la tercera persona porque ya no tenemos un auxiliar ahí que nos esté diciendo que hablamos de la tercera persona next one when did the party end When did the party end cuando terminó la fiesta? It ended before eight. It la fiesta. Estamos refiriéndonos a las fiestas. And that before nine, before eight eight p.m. Next one. When are you going to visit James? ¿Cuándo irás a visitar a James? When are you going to visit James? ¿Cuándo irás a visitar a James? Como nos están preguntando a nosotros En mi respuesta, yo no voy a decir James, no lo voy a mencionar directamente a él como sujeto, sino que voy a decir I. I'm going to see him tomorrow. Voy a ir a verlo mañana. Es mi decisión y me lo están preguntando por mí, so I'm going to use I. I'm going to see him tomorrow. Lo voy a ir a ver mañana. Now, number three. Where? Dónde? And we are going to see the examples. And this is the last thing that we are going to see. Este es lo último que vamos a ver, ya que we are almost done. Estamos casi eh, al finalizar. I'm going to do it like this. So, where do you live? This is a very basic question. Where do you live? ¿Dónde vives? Y como nos están preguntando a nosotros, nosotros somos el sujeto de nuestra propia respuesta. I live in Usulután. I live in Usulután. Next one, where are you going? ¿A dónde vas? Where are you going? Otra vez nos están preguntando a nosotros, así que nos volvemos sujetos de nuestra propia respuesta. Ajá, uh -huh. where are you? ¿Dónde estás? Very good. Where are you going? Y respondemos, I am, otra vez, I am going, porque estamos hablando de ir, de estar yendo. I am going to the zoo. Estoy yendo al zoológico, o voy a ir al zoológico. El going, el ING es lo que nosotros conocemos como gerundio en español, que es el yendo ando. Entonces, estoy yendo al zoológico. Next one. What is the coffee bar? Where is the coffee bar? En este caso, nos está preguntando por un lugar en específico, no por una persona, no está diciendo you, no está diciendo he, no está diciendo she. Está hablando de un it. Y para responder, le vamos a poner it is. Between the supermarket and the cinema. Next one. Where did you leave my jacket? Donde me dejaste mi chaqueta? Where do you live? I mean, where did you leave my jacket? ¿Dónde me dejaste la chaqueta? ¿A quién le están preguntando? A nosotros. Así que volvemos a ser sujetos de nuestra respuesta. I left in my bedroom. Pero aquí vamos a ponerle I left it, porque estamos hablando de la chaqueta. O I left the jacket, si lo queremos hacer más largo, in my bedroom. Lo dejé en mi habitación o la dejé en mi habitación. And the last one. Where have you been? ¿Dónde has estado? Where have you been? ¿Quién es el sujeto otra vez? Nosotros. Volvemos a hacer nosotros el sujeto. Solo que aquí nos pregunta, Have you? Y para responder, vamos a utilizar la misma estructura. I have been in the library reading books. He estado porque nos está preguntando, ¿dónde has estado? ¿Dónde habías estado? Y nosotros respondemos, pues he estado en la, en la biblioteca leyendo libros. I've, esta es la contracción de I have, I've been in the library reading books, leyendo libros. Okay, tomorrow we are going to see the other elements that we, eh, or the other questions that we need to uh, answer. Vamos a ver mañana who, whom, eh, which, whose, why, and how. And also we are going to have our exercise. Mañana vamos a ver los elementos que nos faltaron de las diferentes preguntas. con sus respuestas cómo respondemos cada uno de estos tipos de preguntas eh, también vamos a ver los uh, un pequeño ejercicio y el siguiente tema que es el que vamos a desarrollar en la parte 2. so we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow in the session number eh, seven yes it is number seven already así que nos vemos el día de mañana have a really good eh, Afternoon and night, and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. See you. See you tomorrow. See you.